Muy bien, chicos, acá tenemos el problema de geometría, el tema de rectas de nivel básico. Ya este es un problemita de tema de rectas de nivel básico de acá, ¿no? En rectas, recta 1, recta L1, la cabecita para adelante, la cabecita recta, ¿no? Recta. Luego tenemos la recta 2, cabeza para adelante, cabeza para atrás. Y tenemos una secante. La secante, la recta L2 con la recta L1 son paralelos, ¿eh? La recta L1 es paralelo a la recta L2. Muy bien, que tenemos acá ángulos alternados, ángulos internos, ángulos alternados. Aquí es el ángulo tita, o este ángulo tita van a ser iguales, ángulo, estos son opuestos por el vértice, ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, aquí va a ser el ángulo tita. Tita por acá, opuestos por el vértice, por acá también ángulos opuestos por el vértice, acá va a ser titita. Mira acá, recordemos que acá entre dos rectas paralelas, una secante, cuatro ángulos iguales, ángulos internos, ángulos externos, ¿ya? Los ángulos externos. Por aquí vamos a tener el ángulo beta por acá, el ángulo beta por acá, el ángulo beta, y este ángulo también va a ser beta por acá, va a ser beta. Ángulo beta, beta. Ángulos internos y opuestos por el vértice por acá. Estos son opuestos por el vértice que también va a ser betita de acá. Son opuestos por el vértice. Por aquí, por la parte superior, también va a ser betita de acá, ¿ya? Son opuestos por el vértice. Muy bien, profito. ¿Y esto de qué me va a servir? Para poder resolver los ejercicios de nivel básico. Luego tenemos aquí teoremas acá. Tenemos teoremas. En los teoremas acá lo que vamos a hacer, lo siguiente acá. En los teoremas vamos a tener acá. Teorema 1 de acá. Teorema 1. Que tenemos acá la propiedad, teorema de la sumatoria. Sumatoria, que parece una sumatoria, ¿sí? No, teorema de la sumatoria volteado. ¿Qué quiere decir? Que ángulo tita, mira, si observamos que los ángulos están observando hacia atrás, mira acá, a ver, vamos a observar este angulito, mira por acá, los ángulos que van por allá. Ahí, el angulito va para allá. El angulito va para allá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo X va para adelante, mira acá. Mira para adelante y los ángulos alfa y tita para atrás. Quiere decir que la suma que van para atrás es igual a la suma que va para adelante. Entonces, el ángulo X es la suma del ángulo tita más el ángulo alfa, ¿eh? ¿Ya? Entonces, el ángulo X es igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo, ¿ya? Tita de acá. Vamos a empezar a resolver ejercicios de nivel básico de acá, de nivel básico. Tenemos en el problema número 1 un problemita muy sencillo, muy básico. El problema número 1, ¿qué nos dice? Mira acá. La recta L1 está por acá. Vamos a ponerle que esta es la recta L1. La recta L1 ahí, la recta L2 ahí. Ahí va la recta L1. La recta L1, la recta L2. Me dice que la recta L1 es paralelo a la recta L2. Como es paralelo, entonces esta es la recta L1. Y esta es la recta L2. Y lo que está pasando por acá es la secante, la recta transversal, la secante. Ah, profito, qué bacán, mira acá. Qué bacán, mira, profito. Ahora, hay ciertas propiedades, mira acá, que los ángulos de acá son iguales, estos ángulos de acá son iguales. O, profito, ¿me puedes poner con otras variables? Sí, mira acá. Puedo decirte así lo siguiente. Si yo coloco acá otro angulito por acá, otro angulito por acá, voy a colocar el ángulo alfa por acá, ¿verdad? El ángulo alfa. Ya quiere decir que el ángulo tita es igual al ángulo alfa. El ángulo tita es igual, ¿ya? Estos ángulos son iguales. La propiedad de la zeta. Estos ángulos de ahí son iguales, ¿ya? No te olvides que estos angulitos de acá son iguales. Que el ángulo alfa es igual. Estos ángulos también son iguales. Beta acá, estos son iguales. Mira, profito, ¿qué estoy observando? También puedo observar lo siguiente. Este angulito para atrás, mira acá. Atrás con la mirada adelante. La miradita atrás es igual a la miradita adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este angulito de acá, este angulito de acá, es igual a ese angulito de acá. No, son iguales. Ah, profe, qué bacán, mira de acá. Si tres angulitos son iguales, 60 más beta es igual a tres betitas de acá. Por favor, profe, mira de acá. Vamos a poner nuestra igualdad por acá. Ponemos nuestra igualdad por acá. ¿Qué quiere decir? Que este angulito que está mirando para atrás ahí debe ser igual a ese angulito que va mirando para adelante, ¿ya? Entonces, en la geometría barata, que los ángulos de acá tienen que ser iguales. Igualamos por acá, ponemos, mira acá, ponemos acá, ponemos 60, 60 más beta, ahí es igual a 3 beta.
Ya está, 3 metros acá. Muy bien, mira, casi si esta más beta es igual a 3 betita. Ahora, este betita pasa al otro lado de restar. Como acá, 3 beta, este betita pasa al otro lado de restar, sería 2 betita acá. 2 betita igual a 60. Entonces, igual a 60, igual a 60, ahí, igual a 60. A él le gusta, siempre le gustan las ecuaciones a la igualdad, sacarle sus fuá. ¿Cómo es sus fuá? Lo sacamos así, de esta manera lo sacamos sus fuá por acá. Ahí sus fuá y sus fuá. Y lo que va a quedarnos, betita para este lado, este va a ser igual a 30, ¿verdad? Entonces, betita va a ser igual a 30, ¿no? Va a ser betita, va a ser igual a 30. Problemas de nivel básico, ¿no? Recordemos que estos son problemas de nivel básico para poder. Ya poco a poco vamos a adentrarnos al nivel siguiente. Periodo se viene el nivel intermedio. Estamos en el nivel básico y aproximadamente por mes de septiembre empezamos el nivel avanzado exclusivamente para la U. Muy bien, estamos en el nivel básico. ¿Vale? Vamos con el problemita número 2, problemita número 2 por acá. ¿Ya? Problemita número 2. Chicos, ¿se entiende? A ver, chicos, a ver, me van a decir, ¿se entiende, chicos? A ver, de la zona VIP. ¿Qué dice la gente de la zona VIP? ¿Se entiende, no? Ya está, muy bien acá. Ya está, chicos, me tienen que decir si se entiende. Ya. Vamos con la siguiente preguntita por acá, la siguiente preguntita. Ah, mira, otro problemita, mira, problemita número 2, ¿ya? Problema número 2, acá no es problema. Problemita número 2. Por aquí iniciamos con problemita número 2 por acá. Ya está, problemita número 2. De nivel básico, por supuesto que el nivel es de contra papayita. Acá estamos para aprender, ¿ya? Porque los exámenes vectoriales vienen así, papayita. Recordemos bien para poder un poquito aumentar nuestro QI, saber pasar por el nivel básico. Después llegamos al nivel intermedio y llegamos al nivel avanzado. Exclusivamente estaremos resolviendo problemas rusos, problemas en México, problemas más difíciles que la uni, ¿ya? Entonces aquí, ya. Vamos con la siguiente preguntita que me dice una recta mirada. Vamos de nivel papaíta. Estamos en el nivel básico. Mira que tengo una rectita por acá. Acá, una rectita, ¿ya? Ahorita vamos a poner las condiciones. Una recta por acá. Recordemos que la recta tiene una flecha para atrás, una flecha para adelante. Y la siguiente para estaría por acá. La siguiente rectita está por acá. ¿Ya? La siguiente rectita acá. ¿Ya? L1 por acá, L1 por acá, L2 por acá, ¿no? Entonces siempre L1 es paralelo a L2, ¿no? L1 es paralelo a L2. El problemita de nos dice que L1 es paralelo a L2, ¿ya? Básico, mira chicos, a ver, de la zona VIP me tiene que sacar al ojo, ya está, a ver, vamos por acá con el problema del nivel básico. Mira, ayer el valor de X, ah, me pide el valor de X acá, ¿ya? Me pide el valor de. Ahí tenemos una secante por acá, una secante transversal. Ahí está una secante transversal. En esta secante transversal tenemos los ángulos, o sabor por acá, ¿ya? Tenemos los ángulos que en la parte de aquí vale 50, ahí vale 50, ahí vale 50 graditos, ¿ya? 50 graditos, y por acá vale X graditos más 20 graditos. De nivel básico, mira acá. De nivel básico, la pregunta que me pide calcular. Sabor, mira. Un ejercicio de nivel básico. La pregunta es esto de acá. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuánto vale el valor de X ahí? Mira, aquí. Mira, tengo acá L1, esta es la recta L1, la recta L1, la recta L2 y una secante ahí. Entonces la pregunta me dice hallar el valor de X. Y esa es la preguntita de acá. O sigamos con nuestra teoría de acá. Nuestra teoría de acá para poder resolver rectas paralelas, el ángulo alfa es igual al ángulo tita. O también el ángulo tita, esos de acá son iguales. Esos de ahí son iguales. Profe, ¿no me puedes cambiar de variable, profe? Vamos a cambiar de variable por acá. Cambiamos de variable ahí. Ya. Ponemos acá un ángulo phi. Ya, también. Que también con el ángulo phi por acá, el ángulo tita también son iguales. Y quiero decirte, profito, que el ángulo phi es igual al ángulo tita. Ah, es cierto, profe. Mira de acá. Ve cómo la matemática está en papayita de acá. El ángulo phi es igual al ángulo, mira, el ángulo phi, ya está. Algo básico, mira de acá, ¿verdad? Entonces tenemos que
El ángulo phi es igual. El ángulo phi es igual al ángulo tito. ¡Oh, papayita! Mira, chucherita, papayita. ¿Esto que estás viendo? Mira acá, recontra papayita. ¿Qué tenemos acá? Mira acá. El ángulo de 50, el ángulo de X más B. ¡Oh, sabor! Mira acá. La recta secante, mira acá. Tenemos la recta secante. Entonces, hacemos la igualdad, mira acá. Hacemos la igualdad por acá. Ponemos la igualdad por acá. Ahí, mira acá. En el problemita, mira acá. En el problema está recontra papayita, recontra, por ese nivel básico, así, nivel básico. Así, mirad acá. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el ángulo, que es el angulito de acá, este angulito de acá. Con este angulito de acá son iguales, Alex, ¿ya? Esos dos angulitos son iguales, por la ley de Zeta. Sua, sua, sua. Así, la ley de Zeta, mira, sua, sua, sua. Estos ángulos de acá son iguales. Entonces, lo que vamos a decir que acá va a ser X, mirad acá. Es x más 20 es igual a 50. ¡Ay, mira acá, mira acá! Acá el ángulo de x más 20 graditos de acá es igual a 50 graditos, ¿ya? Muy bien, es igual a 50. Entonces, acá ya tengo la respuesta de acá. Entonces, ya tengo la respuestita por acá. Tengo la respuestita ahí, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser el valor de x? El valor de x acá, ya estoy ya. El valor de x simplemente mira al ojo de acá. Simplemente mira al ojo. ¿Cuánto va a ser? Mira acá. Acá tenemos 50, este 20 pasa a lograr restar y ya está muerto el ejercicio. ¿Ya? Está muerto el ejercicio. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a ser acá? Te entra, ¿no? Ahí está. Mira, bonito. El problemita número 2 acá. ¿Ya? El problemita número 2. No, no, no. Sí, pues no tiene avión. Todo me he olvidado. Un ratito, chicos. El en vivo no tiene audio. Hasta, hola, hola, hola.
Hola, hola, hola. Ahora sí que estamos con audio. Hola, hola. Muy bien, chicos, acá. Hola, hola. Ya estamos ahora sí saliendo en audio. Vamos a revisar. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ahora sí que estamos saliendo. Está muy bien. Chance, no me haga disculpa porque no conecté mi micrófono. Ahora sí. Muy bien, vamos con la siguiente preguntita por acá, vamos con la siguiente preguntita. Esto estamos haciendo de nivel básico, o sea, los problemitas de nivel básico, ya que obviamente, que a veces obviamente que los chicos salen saliendo por esta pandemia, necesitamos algo básico, ¿no? Yo sé que cuando es presencial ya no vamos a hacer así, pero es lo necesario, acá. Uno tiene que saber lo necesario, ¿no? Uno para poder ingresar a la universidad necesita saber lo necesario, los tips, ¿no? No es como presencial, ¿no? Las clases ya no son como presenciales, acá. Adecuarse al sistema virtual, ¿ya? Por gusto voy a resolver, ¿no? Por gusto voy a resolver problemas así, un trabajo por acá, trabajo por allá. Si es que los chicos apostarían, pues estaríamos preparando para una olimpiada de matemática. Claro que sí, yo preparado para las olimpiadas de matemática. Y el nivel es muy avanzado, ¿no? El nivel país es muy avanzado, pero como una pre, el nivel es básico, pues, ¿no? De todas las. Muy bien, hemos resuelto el ejercicio número 2. Vayámonos, también los que obviamente están viendo por Facebook, nos podemos seguir por YouTube, estamos saliendo también por Facebook, por los dos, ¿no? Estamos saliendo, obviamente, ¿no? No se puede escuchar el sonido, pero por YouTube también estaba súper chévere, ¿no? Ya, muy bien, vamos a salir por acá, que dice, mira, mitad, mira de acá de nivel básico, mira de acá, ¿ya? Vamos a, son primeritas de nivel básico, ¿ya? Chicos, acá se trata de aprender, ¿ya? De nivel básico. Problemita número 3. Mira qué dice problemita número 3. Ahí estamos, mira, estamos a ver en la hoja 4. Estamos en la hoja 4, ¿ya? Estamos en la hoja 4. De las 9 hojas, estamos. Obviamente, la primera parte viene teoría y la segunda parte viene ejercicios básicos. Luego tenemos retos para nivel 1, nivel 2, nivel 3. Luego tenemos full ejercicios para resolver, ¿no? Ya. Entonces iniciamos por acá, con ese nivel donde estamos. Estamos por acá, ¿ya? Problemita con el problemita. Dice, hallar el valor de alfa. Me pide calcular el valor de alfa, ¿ya? También mira que tengo una secante por acá, una recta de la secante, ¿ya? Una recta de la secante por acá, ¿ya? Una recta de la secante por acá. A ver, aquí está mi rectita por acá. Una recta de la secante, ¿ya? Ya, mira por acá, voy a dibujar acá primero la recta. Ya, primero me dice que L1 es paralelo a L2, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuánto vale alfa? Esa es la pregunta, ¿ya? La pregunta en la pregunta número 3 me pide, ¿cuánto vale el valor de alfa? Muy bien, tenemos acá una recta por acá, una rectita por acá y otra rectita por acá, ¿ya? Ahí tenemos una rectita por acá, otra rectita por acá. Hay una flechita por acá, la recta, por aquí, y están las rectas por acá. Muy bien, tenemos una secante por acá, una secante, ¿ya? El nivel, recordemos que es el nivel básico acá. Sí, empezamos en la Academia Danilo, nuestro ciclo virtual anual hasta la temporada fase 0 en la universidad privada y el fase 1 de la Universidad Nacional, Jorge Bazán. Pronto estaremos aperturando nuestro ciclo de nivel avanzado, exclusivamente para orientarse en matemática, ONEM, CONAMAR, ¿ya? Muy bien, chicos, por aquí, ahora sí, mira qué dice la pregunta por acá, ¿ya? ¿Qué dice por acá? Mira, atención por acá, ¿qué dice acá? El problemita de acá es recontrabásico, de acá, recontrabásico. El angulito que tengo por acá, en la pregunta número 3, aquí vale 3 alfa. 3 alfa, mira, 3 alfita. Ahí está, 3 alfita. Por este lado tengo acá el angulito por acá de nivel básico, es igual a 120, 120 más alfa, ¿ya? Ahí tengo más alfa. La pregunta me pide calcular el ángulo alfa. Entonces la pregunta me pide calcular el ángulo alfa, ¿no? Mira atención de acá. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Ah, profito, mira la cara. Ahora, ¿puedo decir lo siguiente, amiguitos de acá? ¿Puedo decir que el ángulo A y el ángulo Theta más el ángulo beta, cuánto me debe sumar? Estos dos ángulos, ¿cuánto debe sumar? 180, ¿ya? La suma del ángulo beta más el ángulo debe sumar. Entonces voy a poner por acá, primera teoría por acá, el ángulo beta
más el ángulo, chiquita, debe sumar ¿cuánto? 180, ¿ya? 180. La suma de los dos suma 180. Muy bien, entonces agarro este de las propiedades básicas. Aquí teoremas básicas, acá teoremas básicas que deben sumar 180, ¿ya? Ahí deben sumar 180, ¿ya? Deben sumar 180. Muy bien, chicos, por acá. Vayamos a resolver el ejercicio de nivel básico. Así, mirad acá. Que tenemos por acá 120 más alfa y tenemos 3 alfa. Ah, profito. Recordemos bien que este angulito de acá, este angulito de acá, este angulito de acá, es igual a este angulito de acá. A ese son iguales, ¿ya? Con la propiedad, ¿ya? De zeta. Ahora, o puedo decir lo siguiente, angulito de acá. Este angulito que está por acá, ese angulito que está por acá, es igual a este angulito de acá. ¿Ya? Son iguales. Este ángulo obtuso es igual a este ángulo obtuso. O el ángulo 3 alfa es igual. Cualquiera de ellos, ¿sí? Muy bien. Empezamos a copiar entonces el angulito de acá. ¿Cuánto va a ser aquí? Va a ser igual a 120 graditos. 120 graditos más el ángulo alfa. Ah, profe, ¿qué quiere decir? Que este angulito de acá son iguales. ¿Ya? Esos angulitos de ahí son iguales, son iguales. Entonces, la suma de los dos angulitos, ¿cuánto me debe dar? 180. Sumemos igual acá, que dice que la suma del ángulo beta más el ángulo theta me debe dar 180. Entonces, empezamos a sumar por acá, ¿qué sería el ángulo de 120 grados por acá? 120 grados más el ángulo de 120 grados más ahí, más el ángulo alfa, más el ángulo alfa. Chévere, mira acá. Más el ángulo 3 alfa, ¿ya? Que la suma de 120 está por acá. Más alfa. Más la suma de 3 alfita por acá. Entonces ponemos acá, más la suma de 3 alfita. Más la suma de 3 alfita por acá. Alta más la suma de 3 alfita. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 120. No, a 180, ¿ya? La suma va a ser igual a 180. Alta. Este 120 de aquí pasa al otro de la restante. 180, que se llama el primer miembro, el segundo miembro por acá. En el primer miembro pasa el otro de restar. Ah, ya. 180, 180 menos 120, ¿cuánto va a ser? 60. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿hay espacito? Sí hay espacito, ¿no? Sí hay espacito por acá. Entonces, acá va a ser ¿cuánto? 4, mira. 4 alfa es igual a ¿cuánto? Al otro lado, mira por acá. Al otro lado va a ser 100, ya. 180 menos 120, 60. Ahí está, sabor por acá. Ahora sí, una vez tenido así, le gusta las ecuaciones que le saquen su SUA. ¿Cómo se saca su SUA? Así, mira acá. Aplicas así, lo sacas su SUA, Ahí está. Eso quiere decir que le vas a dividir entre 4, al otro lado le divides entre 4. Entonces, ahí tienes la respuestita. Ahí tienes la respuestita. ¿Ya? Ahí tienes la respuestita. ¿Qué tu respuestita sería? ¿Y alfa cuánto sería acá? Alfa sería igual a 15. A 15 grados, ¿ya? Alfa sería a 15 grados. Mira, ve, que de nivel básico de acá, ¿ya? De nivel básico. Entonces, los problemas de examen de medicina se van a venir a ese nivel básico acá. Recontra apoyo, recontra sencillo así, ¿ya? Recontra sencillo, ¿ya? Vamos con el problemita número 4 por acá. Problemita número 4, recordando nuestras teorías baratas por acá, ¿ya? Recordando nuestras teorías baratas. Vamos con problemita número 4. Estamos en el nivel básico acá. En el nivel básico, en el curso de geometría. Vamos por acá, pregunta número 4. ¿Ya? Pregunta número 4 en el curso de geometría de nivel básico acá. ¿Ya? Estamos haciendo el tema de rectas. ¿Qué dice la pregunta número 4? ¿Ya? Chicos, ahí lo tienen los materiales. Ahí. ¿Ya? Ahí tienen los materiales ahí. Vamos a encontrarnos, vamos con la pregunta número 4 que dice acá, la pregunta número 4. Mira acá. Oh, sabor, mira, algo fácil, algo sencillo, algo para recordarte, para recordar, obviamente, no estamos haciendo, pues, por algo dice, ¿no? Nivel básico así, ¿no? Uno tiene que entender. Por la Santa María, Madre de Dios, uno tiene que entender. ¿Qué dice la pregunta por acá? Mira acá. 4. Dice, la recta L1 es paralelo a L2. Ah, profe, qué bacán, mira acá. ¿Qué va acá? Mira acá. L1 me dice que es paralelo a L2. Ah, tú. Mira acá. Lo que me pide calcular el valor. Este siempre me pide el valor así. ¿Ya? ¿El valor de quién? El valor de X. Esa es la preguntita que me pide Amis.
Ya, entra acá la preguntita, me pide el valor de X. Dentro de este de aquí, vamos a ver dentro de acá, ¿qué tenemos aquí? A ver por aquí, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver la figurita de acá. Tenemos en la recta L1, en la recta L2, una transversal y la otra transversal. A ver, vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? En el ámbito tenemos una recta, acá tenemos una recta que va así, una recta por acá, ahí está. Qué chévere por aquí y otra rectita por acá. Una rectita por acá y otra rectita por acá. Luego tenemos acá una secante por ahí, la otra secante por allá. Ya. Ese es el problemita, mira acá, que me dicen que la recta L1 va por acá, L1, L2, la recta L1. En la recta L1 tenemos la recta L1, la recta L2, una que parece así, una intersección. ¿No? Una intersección. Es una intersección acá, ¿da? Mira por acá, ¿da? Vamos a completar los ángulos, los respectivos ángulos que obviamente deben estar ahí, los respectivos ángulos. Aquí va por acá, va 3x. Vamos a poner que acá vale 3x, acá, ahí vale 3x, ahí vale 3x, ahí vale 3x. Por acá este angulito vale 80, 80, ahí va 80. Y por acá, este angulito vale 35, ¿ya? 35 graditos acá. Ese es, tengo, mira, a loco sale, mira, chicos, acá. Esto sí sale a loco, ¿ah? ¿Eh? Sale al ojo, mira acá, sí, mira acá. ¿Qué voy a utilizar? Profito de mi corazón, mira que veo así, una recta, cota recta. L1, por acá, L2. Acá tenemos una recta transversal, cota de acá. ¿Qué parece? Mira acá, fíjate, mira por acá. Fócheme, mira por acá. Mira, teorema número uno, que pareciera ser, tiene la misma formita, la misma figurita que tiene que el teorema número uno. ¿Y qué te dice el teorema número uno? Que la suma del ángulo teta más el ángulo alfa me debe dar el ángulo X. Ah, profe, vuelve a repetirme, que el ángulo teta más el ángulo alfa me debe dar. Quiere decir que los ángulos que van para allá es igual a los ángulos que van para este lado. Entonces, mira acá. Oh, profe, es cierto, ¿no? Mira para acá. Acá hay opuestos por el vértice. Ángulo 35, con este momento de acá van a ser iguales, opuestos por el vértice. Aquí es el vértice, son opuestos por el vértice. Si este ángulo vale 35, quiere decir que también este angulito va a ser 35, porque son opuestos por el vértice. Ah, chévere, profito, por acá, este angulito va a ser 35 graditos por acá. 35 graditos, qué chévere, profito. Muy bien, por acá. Vamos a iniciar por acá. En nuestros angulitos, obviamente, de acá, los ángulos que miran para acá son estos de aquí, ¿eh? Obviamente, son estos angulitos que miran por acá. Ah, profito, que va acá. Este angulito mira para acá. Chévere, profito. ¿Qué más mira por acá? El ángulo de 35 graditos. Ah, azul. Mira, profito, qué bacán. ¿Y quiénes miran para allá? Vamos a ver el ángulo 80. Sabor, mira por acá. O sabor, tú la mira por acá. Ahí tenemos los ángulos, mira acá. Sabor. Mira que te das cuenta, mira que tanto países cuando hablamos de nivel básico de carrera. Hay que dar cuenta que la matemática es nada difícil acá. Es que peor en la caña, ¿vale? No, en la caña, ¿vale? No, la matemática es contra papayita. Vamos por acá, mira acá. Que la suma de los dos angulitos me debe dar el ángulo 80. Oh, repítamelo, profito. Que la suma de 3x más 35 me debe dar el ángulo. Ya, muy bien, profito, mira acá. Ponemos la igualdad por acá. Ponemos igualdad, ponemos igualdad por acá. Algo. Vamos a sumar 3x. Profe, ¿quién voy a sumar? Este maldito ángulo que está aquí. Más es por acá. Debe ser igual hacia el otro ángulo de acá. ¿Quién está al otro lado? Está eso de acá. Acá. Quiere decir que los dos verdecitos de acá debe ser igual al moradito de acá. Muy bien, profito. Colocamos por aquí. Colocamos por aquí. Aquí sería 3x por acá, 3x, ahí sería 3x, más el ángulo 35, más el ángulo 35 por acá, ahí, esto es igual a 80. A ver, álgebra barata, álgebra bisectiva. El 35 pasa al otro lado restante, pasa a restar. 80 maracas menos 35 maracas, ¿cuánto sería? A ver, 80 sería 45, ¿no? 45. Entonces acá sería cuá, 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 45 por acá, 45. Y por este ladito, ¿cuánto sería? 45. Por acá, ¿cuánto sería acá? 3x sería x. Sabor por aquí. Y el 3 pasa a dividir. Aquí lo podemos sacar, los multiplicas.
La podemos sacar su trica haciendo el tripa. ¿Qué quiere decir sacarle su trica? No le vamos a sacar la tripa, le vamos a sacar la tri. Vamos a dividir entre 3 y entre 3. ¿Cómo sería? 45 entre 3 sería 15, pues, amiguito de acá. Aquí lo hacemos su suazo. Ahí. Ahí. Entonces, ahí vamos a tener, nuestra condición de acá. ¿Cuánto va a ser el valor de X? Ahí salía lo cuadrado. Ahí va a salir al loco que este valor de X va a ser igual a ¿cuánto? X, 45 entre 3, ¿cuánto es? 45 entre 3 es 15, por lo tanto que tenemos X vale 15, ¿ve? Papayita de acá. Papayita. Entonces, esto sería el nivel básico, en lo que concierne a los otros ejercicios, ¿ya? ¿Ya? Vamos con el siguiente problemita de acá. Vamos con el siguiente problemita de acá. A ver, chicos, de la zona VIP, ¿qué tal? ¿Se entiende? Chicos, ¿qué tal? ¿Se entienden? Sí, profe. A ver si gritan. ¿Sí? ¿Liz? ¿Liz 1? ¿Liz 2? Muy bien. Entonces vamos con el siguiente ejercicio por acá, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice el siguiente ejercicio por acá? A ver, por acá, a ver. Mira, a ver, vamos con el ejercicio número 5. Mira, ¿ya? Vamos a borrar ya estas teorías acá. Borramos por acá. Vamos a borrar. Ahí tenemos propiedades de la sumatoria. ¿Ya? Tema de rectas acá. Estamos en tema de rectas. Problemita número 5 por acá, ¿ya? Problemita número 5 de nivel básico, ¿ya? Problemita número 5 de nivel básico. ¿Qué me dice el problemita número 5? Mira que L1 es paralelo a L2. Ah, mira de acá, que este valor de L1, por aquí, vamos a poner por acá, L1 es paralelo a L2. Mira, era la condición del problemita. Que una recta L1 es paralelo a la recta L2. Luego tenemos aquí, ¿ya? Ahí tenemos, a ver, tenemos aquí la recta L1 por acá, la recta L1. Ahí vamos a poner la recta L1 y la recta L2 por acá, ¿ya? La recta L2, algo nivel básico, ¿ya? De nivel básico. L2 por aquí, L2. Luego tenemos ahí. Ahí tenemos las. Ya. Ahí tenemos los ángulos. Nos dice, ayer el valor. Siempre nos pide el valor acá. El valor, ya. El valor, ahí. Este es el valor. Ya. Ese nos pide calcular el valor de eso. El valor de X, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el valor de X? Mira que tenemos los ángulos por aquí, tenemos el ángulo, un angulito por acá, tenemos X, ahí el ángulo vale X, esto vale X, por aquí vale 40, por acá vale 40 graditos, 40 graditos por acá, y por aquí vale, este angulito vale X más 10, X más 10, por aquí el ángulo de 20 graditos acá, ¿ya? De 20 graditos. Tenemos ahí, tenemos la recta L1. Acá, recta L1, recta L2, ¿ya? Mira que tenemos ahí. Nos pide calcular el valor de X. ¿Algo fácil? Claro que sí, algo fácil. Una aplicación de propiedades nomás. Teorema por acá. Vamos a poner teorema por acá, teorema 2 por acá. Ponemos teorema 2, ¿ya? Teorema 2 acá, teorema número 2. Por acá, teorema 2. Hicimos teorema número 1 y ahora nos toca hacer teorema número 2 por acá, ¿ya? Vamos con teorema número 2, ¿ya? Teorema número 2 de rectas. Mirad acá. En una recta, cuando hago una recta de aquí, cuando hago rectas acá, rectas paralelas, empezamos acá a ver así, algo que serrucho. Cuando alguien te serrucha, recuerda que alguien te serrucha, tu amigo te serrucha, tu crush, o a tu novio te serrucha. Vamos a ver la propiedad serrucho por acá, ¿ya? La propiedad del serrucho por acá. Mira acá. ¿En qué consiste la propiedad del serrucho? ¿Ya? Teorema del serruchito acá. Aquí vamos a poner. Ahí. ¿Ya?
Recta L1, recta L2, por acá L1, recta L1, ¿ya? Vamos a poner serruchito, serruchito, serruchito así, ¿no? El serruchito y el serruchito así, ¿ya? Así. Esto sería el serruchito de acá. Hablar del serruchito de acá, vamos a poner ángulo tita por acá, ángulo tita, ángulo alfa, ángulo betita. Y por el otro ladito vamos a poner al ángulo X por acá, todo desafiado, al ángulo Y por acá, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decirte? Que la suma de los ángulos que van por allá es igual, así como el poca. Bueno, así. Entonces, quiere decir que estos angulitos que van para este lado, mirar acá, este angulito titita va para este lado, mira. Ahí va, este angulito. El angulito alfita va para allá. Ahí está, el angulito. Y el angulito betita va para este lado. Así. Mira, ¿te das cuenta? Que los angulitos, esto de acá, van para tita, alfita, betita, para el otro lado. Y los ángulos que van para este lado serían el ángulo, mira, fíjate, el ángulo X por acá, el ángulo X va por ahí, el ángulo X por allá, y el ángulo Y por allá, ¿verdad? El ángulo X, el ángulo Y. ¿Qué quiere decir esto de acá, mijitos, acá? Lo que quiere decir que X más Y es igual al ángulo tita más el ángulo alfa más el ángulo beta, ¿ya? Estamos diciendo que, mira, o también puedes decir, no, puedes pensar como el serrucho de acá, ¿no? Si mi enamorada, mi amix, está que me serrucho, no. Yo puedo saber fácilmente, puedo decir que así, ¿no? Mira, mi enamorada parece que me serrucha, parece que parece que sí. Y vuelves a dudar, parece que no me serrucha, es muy fiel a mí. Y vuelves a dudar, parece que sí, oye, parece que me serrucha. Y parece que no, porque lo he pensado que nunca me he engañado. Oh, sí, de verdad. No, parece que sí. ¿Y qué vas a hacer acá? Cuando imagínate que realmente te estás serruchando, ¿no te vas a ir pues a un puente y tirarte o meterte así, ¿no? Entonces tienes que regular tus emociones. Y acá tiene que ver, profita, con el serrucho. Mira, acá vamos a regular las emociones acá, mira, aquí. Vamos a regular. ¿Qué quiere decir que el ángulo titita por acá, el ángulo tita, más el ángulo alfa por acá, más el ángulo betita, estos angulitos acá, la suma de este angulito más es igual al ángulo Y por acá, al ángulo Y más el ángulo X, ¿ya? Entonces, estos van a ser iguales. Estos van a ser iguales. Entonces, esto quiere decir regular las emociones acá. Que la suma de los ángulos que dan para allá es igual a la suma de los ángulos que dan. Ay, ya, profe, qué bacán, mira, profito, qué bacán. Si estos angulitos van para allá, es igual a estos angulitos, qué chévere, mira, por acá, ¿verdad? Qué chévere. Ahora los vamos a ver con los ejercicios de nivel básico, así, mira acá. Ay, mira acá. Que voy a utilizar, ¿verdad? La propiedad del serruchito, teorema del serruchito de acá. Ah, profe, mira acá. Acá solamente debo decir, mira, parece que sí le engaña, o parece que no, o parece que sí. Oh no, allá, oh no. Entonces, en padres cristianos, haces así la sumatoria de sí, así, la sumatoria de sí, e igualas a la sumatoria de no. ¿Ya? Entonces, haces así, la sumatoria de sí, igualas a la sumatoria de no. ¿Ya? La sumatoria de sí, igualas a la sumatoria de no. La sumatoria de sí igual a la sumatoria de no, ¿no? Lo hacemos acá. Que la sumatoria de sí igual a, mira acá, sumo todo lo que sé. Sí, hay dos sí. Mira, no, no, hay dos no. Entonces puedo decir, porque si voy a hacer esta maldita fórmula así, imagínate que es un cerrucho de verdad. Voy a sumar todo eso, no pues, sino que voy a pensar que voy a decir que la suma de sí es igual a la suma de no. Entonces digo acá, que la suma de sí ahí, que la suma de sí es igual a la suma de no. Ya está, ya, ¿no? Que la suma de sí es igual a la suma de no. Muy bien, ya está, ya. Muy bien, chicos, Alice acá, Alice de mi corazón, lo que vamos a hacer es esa propiedad, que la suma de no es igual a la suma de sí. Muy bien, empezamos por acá. ¿Qué tenemos un sí? Que tenemos X acá. ¿Qué tenemos otro sí? X. Recordemos, venga, entonces podemos decir que aquí, que tenemos X por acá, X más X, ponemos más X, más X, más 10. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos nuestra sumita de acá.
Igualamos al otro lado. Si igualamos al otro lado, chicos, acá vamos a igualar al otro lado, ahí vamos a igualarlo, ahí vamos a igualarlo. Al igualarlo al otro lado, vamos a tener una igualdad, ¿cuánto acá? La suma de no, ¿cuánto va a ser? Mira, acá es 40, allá va 40. Mentalmente puedo seguir. B20 más 40. A ver, mira, mentalmente. 20 más 40. A este lado, la suma de no es 20 más 40. ¿Cuánto va a ser eso? 60. Entonces aquí va a ser 60, ¿ya? A ver, oh, profe, ¿de dónde me sale 60? ¿De dónde me está sacando 60? El ángulo de aquí, el ángulo 20, este es no, más este angulito de acá, ¿cuánto me va a dar? La suma de los dos, 60. Ya, también de acá. Una maraca más otra maraca me da dos maraquitas por acá. Aquí me va a dar dos maraquitas por acá y el 10 pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos que este 10ito de acá pasa al otro lado, ¿sabes qué sería acá? Sería 50 por acá, ya sería 50 y lo sacamos juntos. Ya, lo sacamos sufos. ¿Qué sería acá? Esto que estamos sacando, su mitad. Que estamos sacando su mitad a X, su mitad a 50. Su mitad a 50, 25. La mitad de 2X vale X. Entonces, por lo tanto, acá tendríamos la respuesta X ganadora. La respuesta ganadora va a ser igual a 25 por acá. 25. Entonces, este es el nivel básico para todos los chicos académicos, el nivel básico. Así de papayita. Pasito a pasito. Ya. Pasito a pasito, despacito. ¿Ya? Paso a pasito. ¿Se entiende, chicos? A ver. ¿Ya? Brigitte, Ana, Josep. No, Liz, Liz 2, Liz 1. Muy bien, entonces acá el nivel está recontra papayita por acá, ¿ya? Recontra papayita, ¿ya? Ese es el nivel básico. A ver, vamos por acá. Ya, vamos con el siguiente de acá, ya vamos con el siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Ya, el siguiente ejercicio por acá. El siguiente ejercicio. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice por acá el siguiente ejercicio por acá? A ver, preguntita número 6, ya preguntita número 6. A ver, mira acá. Preguntita número 6 por acá. Preguntita número 6, ¿ya? En la preguntita número 6, los ejercicios no son difíciles acá. Estamos hablando del nivel básico, ¿ya? ¿Qué me dice la pregunta número 6? Mira acá, Amis, me dice la pregunta 6, mira acá. L1, L1 es paralelo a L2. Miran acá, L1 es paralelo a L2. Vamos a graficarnos L1, luego nos graficamos L2, ¿ya? Me pide el valor de X, ¿ya? Allá. Primeramente voy a graficarme acá la recta L1, ¿ya? La recta L1, ahí está, miran acá, la recta L1, ahí, la recta L1, por acá la recta L2, ¿ya? La recta L2. La recta L2, ahí. La recta L2, ahí. La recta L2. La recta L2, ahí. Ahí tenemos la recta L2. Ya. Mira, atención. En la pregunta número 6, está recontra papayita de acá. Recontra papayita. ¿Qué dice? Mira de acá. Este angulito de acá vale 4x. 4x ahí vale 4x. Por acá vale este angulito, vale acá, ese angulito de acá vale X por acá. X por ahí y por este angulito por acá, ese angulito por ahí, ese angulito de ahí, ¿cuánto va a ser? El angulito vale 135 acá, 135 grados ahí, 135 grados. ¿Ya? La pregunta me dice, ¿cuánto vale el valor de X? Esta es la pregunta. ¿Ya? ¿Cuánto vale el valor de X? ¿Ya? Eso. El valor de X me pide calcular. ¿Ya? El valor de X. Muy bien, mira acá, ¿cómo voy a iniciar aquí? Simplemente mira propiedad de la sumatoria, que hace rato dije la propiedad de la sumatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la propiedad? ¿No? Mira, ¿no? Teorema de la sumatoria, teorema de la sumatoria, mira por acá, vamos por acá a hacer rápidamente, pinta por acá, mira acá, rápidamente. ¿Cuánto valdría ese angulito de acá? Recordemos que la suma de los dos angulitos, ¿cuánto tiene que ser? 180, a ver, mentalmente, mentalmente acá. A ver.
A ver, vamos por aquí. Y este angulito para acá, ¿cuánto va a ser este angulito de acá? Este angulito va a ser 4x. Entonces por acá va a ser 4x ahí. 4x, ya. Va a ser 4x. 4x, ahí va a ser 4x. Va a ser 4x, ya. Este angulito de acá, ¿cuánto va a ser? Este angulito de acá. Este angulito va a ser, mira acá. Mira acá, ¿qué va a ser? Esto vamos a poner así, una nubecita por acá, ya está. Quiere decir que acá, 135 más la nubecita es igual a 180, ¿ya? Así. A ver, mira acá, mira atención. La suma de 135 más esta nubecita me debe dar igual a 180. Mentalmente puedo decir, ¿cuánto me falta para que sea 180? ¿Cuánto? Acá dividir cuánto, a ver. ¿Cuánto? 45 por acá. Va a 45, ¿no? Mira acá. 135 más 45, ¿cuánto voy a obtener? 180. ¿Qué quiere decir? Que este angulito de acá debe ser 45, ¿ya? O este pasa al otro lado de restar. Entonces, esta nubecita de acá es mi bebé. Nubecita vale 45 por acá. Ya está 45, ¿ya? Entonces, ya sabemos de dónde sale 45. Ahí vale 45, ¿ya? Muy bien, ya sabemos, ¿no? Chicas y chicos, no estoy de la casa triqui traque para que ustedes me atraquen. Quiere decir que 135 más 45, 180. Ya está ya. Muy bien. Ya está, muy bien. ¿Ya? Muy bien para acá, muy bien. Ahora mira lo que vamos a hacer lo siguiente de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad acá, que la suma de los ángulos, ¿no? Mira acá, teorema de la sumatoria. Mira, teorema de la suma, ¿no? Que vamos a ver, teorema de la suma. O también puedo utilizar acá eso de acá, que la suma de sí es igual a la suma que no. Mira acá, puedo utilizar. O puedo decir, mira, puedo decir así, oh sí, mira acá, oh sí, acá, oh sí, que este vale sí, este vale no, mira, este también vale sí, oh sí. ¿Y este qué cosa va a ser? Oh no, mira acá, ¿ya? Este va a ser acá, este va a ser o no. ¿Ya? O no, ¿ya? Este sería sí, sí, y esto sería no. Todo este angulito de acá, todo ese angulito de acá, ese angulito de acá va a ser igual a no, ¿ya? Ese angulito va a ser igual a no, ¿ya? Ese angulito va a ser igual a no, ¿no? Ese angulito va a ser igual a no. ¿Ya? Ese angulito va a ser igual a no. Ese angulito va a ser igual a no. Entonces, vamos a decir que la suma de sí es igual a la suma de no. Entonces, ponemos por ahí. Ahí que vamos a decir, acá vale 4x, mira acá vale 4x, acá la no, vamos a decir, ojo, atención acá. Ponemos que la sumatoria acá, ponemos así, la sumatoria de no ahí es igual a la sumatoria, ya. Mira, vamos a por acá, a la sumatoria de sí. Ya, a la sumatoria de sí. Eso, la sumatoria de no es igual a la sumatoria de sí. Entonces, ¿cuánto teníamos la sumatoria de no? Tenemos 4x. ¿Y cuánto teníamos la sumatoria de sí? 45 más x. Entonces, ¿cuánto vamos a hacer? 4x por acá, 4x ahí. Y la sumatoria de la sumatoria de no, y la sumatoria de sí, que haya 45. Mira, 45 por acá, 45 más x. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es pasarle a restar este x va a pasar este de la resta, 4x menos x va a ser 3x. Por acá va a ser 3x. Al otro lado sería, acá al otro lado sería acá 45. Vamos a hablar de 45 por acá, 45. Ya, 45. Sacamos un. Ya, una vez obtenido eso de acá, podemos sacar su mitad. Ya podemos sacar su mitad. Acá vamos a sacar una sutrica, ¿no? Sutrica por acá, trica por acá. O lo dividimos, o sea, este de acá pasa a dividir. Vas a dividir y sería 45 entre 3. 45 entre 3, ¿cuánto va a ser? Ya estaría muerto el ejercicio, ¿no? X va a ser aquí, su respuesta va a ser igual a 15. Ya, B va a ser igual a 15. Pues bien, va a ser igual a 15 de ello. ¿Ya? A ver, va a ser igual a 15. ¿Ya? Esos serían los ejercicios de nivel básico, ¿ya? De nivel básico, mira la cara, simplemente está para un examen virtual. Pero vamos a ver ya que se supone que al año cómo será, pues el examen será presencial o virtual de acá, ¿ya? O virtual.
A ver, vayamos con este ejercicio de acá, ¿ya? Problemita número 7, empezamos con problemitas tipo deco de acá, luego empezamos con problemitas tipo deco, ¿ya? ¿Qué dice problemita número 7 de acá? Mira, problemita número 7. L1 es paralelo a L2. Hallé el valor de X acá. Entonces, vamos con el problemita número 7, ¿ya? Problemita número 7 para acá, ¿ya? Vamos rápidamente, problemita número 7 por aquí. Problemita número 7, ¿ya? Problemita número... Ya, se supone que acá, vamos a cambiar acá nomás. Vamos a cambiar ahí. Hasta problemita número 7. ¿Qué dice problemita número 7? Si L1 es paralelo a L2, ahí el valor de X. Ah, ya, sí que me pide calcular el valor de X, ¿no? Aquí me pide calcular el valor, ¿ya? El valor, ¿ya? El valor de X. Eso es lo que me pide calcular. El valor de X, ¿ya? La pregunta que me pide calcular el valor de X. Luego tengo una recta por aquí. ¿Ya? Por acá que tengo de acá. Ahí tengo de aquí. ¿Ya? Ahí, ahí. Ahí. Luego tenemos acá una secante por acá. Una secante. Luego tenemos así. Sencillo, algo básico, son problemas de nivel básico, no algo todavía. Vamos a empezar a hacer trazos del siguiente bloque, hacer un poquito de trazos por aquí, ¿ya? Algo sencillo, mira de acá, algo básico de acá. Mira de acá, por aquí tenemos el ángulo, mira, por acá tenemos el ángulo, este angulito vale acá 5x, por acá vale 5x, por acá vale 5x, y por este angulito vale acá, tita, tita. Este angulito vale acá, este angulito vale 60, 60 graditos. A ver, acá vale 2 tita por acá, vale 2 tita. Y por acá vale 40, 40 graditos. Mira acá. Mira, atención, la pregunta me pide calcular ese valor de X acá. Ese valor de X, ¿ya? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a empezar a resolver? Mira acá. Simplemente me pide el valor de X. Acá tengo, mira, aquí está L1, está por acá L1 y por acá está L2. L1, L2. ¿Ya? L1, L2 de acá. ¿Cómo empiezo a resolver ese tipo de ejercicio de acá? Si realmente recontra papelita. Claro que sí, mira acá. Acá realmente tengo una secante 5X tita. 5X tita, estos dos ángulos son iguales, ¿no? Son iguales, ¿no? Esos angulitos de ahí son iguales, ¿ya? Los dos angulitos son iguales. No, los dos angulitos. ¿Qué quiere decir? Entonces, este angulito de acá son iguales. Esos angulitos son iguales, ¿ya? Esos angulitos son iguales. Esos son iguales. Si son iguales, quiere decir que tita vale 5. Entonces, tenemos primera ecuación. Primera ecuación que acá, tita es igual a ¿cuánto? Es igual a 5x, ¿ya? Tita vale 5x. Vamos con la propiedad sumatoria. ¿Qué es la propiedad sumatoria? Los ángulos que miran para este lado, mira acá, 60 va para este lado, mira acá, es igual, 60 más 40 es igual a ¿quién? Esto es igual a 2 tita de acá, ¿ya? Ahí está, mira acá. Aquí está, mira acá. Que el ángulo 60 más el ángulo 40 es igual a 2 tita. Ah, profe, mira, sí, ¿verdad, no? Que los ángulos que miran para allá es igual a los ángulos que están mirando para allá. ¿Quién mira para este lado? Ángulo 2 tita. ¿Quién mira para el otro lado? 60 y 40. Ya. Vamos a decir que acá la igualdad es igual. Ahí la igualdad va a ser igual. A este lado vale 60. Ahí vale 60 graditos. Ahí vale 40 graditos acá. ¿Ya? 40 graditos. A este lado vale 2, 2. Pero este tita, ¿cuánto vale? Tita vale 5. En vez de tita le voy a poner 5. Acá, ¿cuánto sería? Sería 10 por el doble. El doble de 5 sería 10. Entonces, aquí sería por 5, ¿no? Por 5x ahí. ¿Ya? Por 5x. Acá sería el signo más. ¿Ya? Mira por acá, que te vamos resolviendo por acá. Resolviendo 60 más 40, 60 más 40, ¿cuánto me va a dar? 60 más 40 me va a dar 100, ¿no? 100. A este lado me va a quedar 10x. Simplemente simplifico las bolitas. ¿Ya? Simplifico las bolitas.
las bolitas acá. Ya simplifico las bolitas ahí. Y esto de acá sería, X sería acá, X sería igual a 10. ¿Ya? La respuestita sería X igual a 10, ¿no? La respuestita sería X igual a 10. ¿Ya? Entonces la respuestita, ahí tendríamos X vale a 10. Ya, está muy bien por acá. ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente ejercicio por acá, ¿ya? El siguiente ejercicio. A ver, vamos por aquí. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Este es un problemita tipo de eco de acá. ¿Ya? En el siguiente ejercicio es un problemita tipo de eco de acá. Vamos a ver qué es lo que me dice en el siguiente ejercicio de acá. A ver, mira de acá, atención de acá, dice acá. Un señor, para poder pintar la parte más alta de una casa, utiliza una escalera. ¿Cómo se sabe los peldaños están colocados paralelamente utilizando lo conocido sobre una recta paralela? Hay el valor de X acá. Por favor, mira acá, sencillo, simplemente utiliza una escalera. La pregunta, este es problemita, a ver qué número va, problemita, ya este problemita 8 de acá, problemita 8, ¿ya? Problemita 8 por acá, ya, problemita 8. Problemita número 8. En la figura muestra, esta es la parte de la casa que muestra la figura, es esta de aquí. Ahí está la parte de la casita que muestra en la figurita por acá, ¿ya? En la figurita que muestra así. Esta es la parte de la casita, ¿ya? Por aquí están las ventanitas, por acá están las ventanitas. A ver, vamos a dibujar las ventanitas por acá. No. Por acá tenemos las ventanitas ahí. Tenemos los peldaños de una escalera de acá, ¿no? Los peldaños de una escalera de acá, ¿ya? Tenemos los peldaños de una escalera. Estos son los peldaños de la escalera de la pregunta número 8. Dice acá, un señor, para poder pintar la parte más alta, obviamente la parte más alta está por aquí, y nos da por aquí la consideración que acaba de aquí, este angulito, ¿ya? Mira, ¿ya? Este es ya problema de eco de acá, problemita de eco de acá. Aquí vale 2x más 30, por acá vale, por aquí. A ver. Vamos acá, hay un peldaño más. Un peldaño vale acá x. En la gráfica hay un peldaño más, ¿no? Aquí está el peldaño. Ahí está el peldaño. Y en esa grafiquita vale x. ¿Ya? En esa grafiquita vale X. Ya, español. ¿Ya? Entonces, en esa grafiquita ya. El último ejercicio, chicos, de acá, ya. Vamos a terminar, ya, muy bien, de acá. En el peldaño vale X, acá, chicos, acá en el peldaño vale X. ¿Qué quiere decir, Pilar? A ver, vamos a traspasarlo como si fuera recta, ¿no? Las escaleras, obviamente, tienen paralela, ¿no? Es que no hay una escalera, ¿no? Una pata más alta, el otro más baja. Son paralelas. ¿Y eso qué quiere decir? Que la escalera debe estar así. Debe tener así, ¿no? Ahí la escalera. Esta es la recta paralela por acá. Recta paralela.
Por acá también es recta paralela, y acá también recta paralela por acá. Recta paralela, y por acá recontra paralela por acá. ¿Ya? Y lo que quiere decir que ese angulito de acá, a ese angulito de acá es igual a 3x, no, 2x, 2x, 2x ahí. Ya 2x, en esta partecita va a ser 2x acá. Ya, está ya. Va a ser 2x. Acá va a ser 2x, 2x más 30. ¿Sabor? Y por acá vale x acá, ¿no? Como este de acá es L1, L2, L3, L4. Quiere decir que L1, L1 es paralelo a L2, es paralelo. L3 es paralelo a L4, ya, paralelo 4. Son paralelos, sí. Al ser paralelos, la escalera cuando son paralelos, entonces quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo de acá, ¿ya? Es igual. Entonces, podemos decir que este ángulito de acá son iguales, mira, igual, esto va a ser igual, x para acá, igual x para acá, acá también va a ser x para acá, ¿ya? Van a ser iguales. Opuestos por el vértice x, ¿ya? Entonces los ángulos son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la forma de los dos malditos ángulos, este ángulo más el otro, ¿cuánto me va a dar? 180. Entonces, vamos acá, va a ser así, x más 2x por acá, más 30 por acá, es igual a 180, ¿ya? 180. Muy bien, por acá, sumamos por acá, sumamos por aquí, ya sumamos por acá, ahí la suma, y ponemos nuestra igualdad por acá. Aquí va a sumarme, ¿cuánto? Mira acá. 3x va a ser por acá 3x, por acá va a ser 3x, y al otro ladito, ¿cuánto va a ser? Este pasa al otro lado, va a ser 150. Ya pasa 150. Ahí entonces vamos a obtener nuestro resultadito por acá, ¿ya? Nuestro resultado. ¿Qué pasa? Mira acá, 30 pasa al otro lado, 180 menos 30, y el maldito 3 pasa a dividir. 150 entre 3 sería 50. Entonces aquí estamos hablando de nuestro valor de 50 grados. Entonces el ejercicio estaría muerto, chocheritas, ¿ya? Entonces el ejercicio estaría muerto. Ok, vamos.